la casa comunal del rey Harald. Aquí debería encontrar otro fragmento de recuerdo. Vamos a adelantarnos un poco más. El joven Harald se ha creado una reputación mientras estábamos fuera. 12 o 13 años, más o menos. Sigurd, Eivor, os doy la bienvenida. Venid. Había oído que vendrías, pero no te esperaba tan pronto. Hombres recios agrupados sobre un mapa con tanta hambre en los ojos como en la panza. Esto no ha cambiado mucho. Ya. Me he pasado media vida preocupado por mapas trazados a toda prisa. Pero esta no es una tierra que nos propongamos conquistar, sino una que necesita ayuda. ¿Islandia? Sí. Nuestro amigo Ingolfer nos ha hecho saber que su nuevo asentamiento corre peligro por el frío del invierno y por una prolongada rencilla de sangre. He aceptado enviar suministros y hombres suficientes para poner paz y resistir el invierno. Eivor, es posible que tu llegada a este lugar y en este momento sea una bendición del mismísimo Thor. ¿Encabezarías con tu hermano esta expedición en mi nombre? No puedo pensar en nadie mejor para llevarla a término. Eivor, esto es pura fortuna. Ansío una aventura como esta. Dime lo que piensas. ¿No te arde el corazón en deseos de otra expedición? Agradezco mucho la oferta, pero no he venido para seguir transitando los mismos caminos. He venido para decir adiós, para siempre. ¿Para siempre? ¿Es que también dejas Inglaterra? Así es. Navegaré hacia Poniente, sin ninguna compañía. Hacia tierras que no están en ningún mapa. ¿Con qué fin? Eso solo lo sabré cuando las alcance. Pero eso ocurrirá mañana. Hoy quisiera pasar el tiempo en compañía de mis seres queridos y contarnos historias de tiempos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Muy, muy antiguos. ¿Lo entendéis? Tío, despeja la sala y trae hidromiel y asado de ballena para tres. Bueno, ¿por dónde empezamos?